Así es como se pone la mayoría de los bebés en la famosa crisis de los 3 meses. Lloran todo el rato entre tomas, quieren estar comiendo todo el rato. Cuando les pones a comer, al rato de estar en el pecho, siguen llorando. La madre esto le frustra. Además, se nota y se encuentra con los pechos blandos y tiene la sensación todo el rato de que no tiene leche. Así que no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a hablar precisamente de esto, de la famosa crisis de los 3 meses. Te voy a hablar si puede dar a los 3 meses o puede dar en otras fechas. Además, te voy a explicar para que lo entiendas el porqué y lo más importante, qué es lo que no debes hacer y qué es lo que debes hacer. Así que nada, no me enrollo más, dentro vídeo. Entonces, todos los bebés tienen que pasar por esa crisis, la crisis famosa de los 3 meses, pues tranquilas mamás, no todos los bebés pasan por la crisis de los 3 meses. Hay bebés que no pasan absolutamente por ninguna crisis, hay otros bebés que pasan por la crisis de esto de los 3 meses, pero en cambio no pasa ninguna otra crisis, y hay bebés que pasan por otras crisis más tempranas o más tardías, la del año y los 2 años, y en cambio por la de los 3 meses no pasa, ¿vale? Otra pregunta. ¿La crisis de los 3 meses se produce justo a los 3 meses? Bueno, pues justo a los 3 meses no, pues no se tiene por qué producir. Es en rondando los 3 meses. Pues hay veces que lo pasan, pues ya tienen 2 meses y empiezan a pasar este tipo de crisis. Y hay otros que han pasado ya los 3 meses, tienen casi 4 y se comportan como esta crisis de los 3 meses. Bueno, ¿por qué es famosa esta crisis de los 3 meses? Porque mamá, entre otras cosas, esta crisis puede que llegue a durar un poquito más. Normalmente otro tipo de crisis de brotes de crecimiento, como la de los 2 días, la de los 15 o la del mes de vida, pues se suelen solucionar o suelen pasarse alrededor de una semana. Pero esta crisis de los 3 meses, pues esta puede que bien se solucione en unos días, incluso en una semana ya se ha resuelto, o sí que es habitual que pueda llegar un poquito más. Y cuando hablo un poquito más, hablo hasta un mes. Esta crisis es famosa un poco porque de todas ellas es la que se hace un poquito más pesada. ¿Y por qué ocurre esta crisis, esta famosa crisis de los 3 meses? Pues es muy importante que conozcáis y entendáis el porqué para que luego a la hora de poder actuar, pues sepáis actuar con más paciencia y bueno, pues estéis mucho más tranquilas. La crisis de la lactancia de los 3 meses ocurre principalmente por 2 motivos. Primer motivo es que nuestro bebé pues está pasando por un brote de crecimiento. Durante el primer año existen varios brotes de crecimiento y uno ocurre alrededor de los 3 meses. Entonces, tener en cuenta que en este primer año nuestro bebé es cuando más crece. Si os dais cuenta del tamaño y el peso que tiene nuestro bebé al nacer y el tamaño y el peso, es decir, la altura y el peso que tiene nuestro bebé cuando ha cumplido un año, es prácticamente el doble y ves cómo en poco tiempo lo que ha sido capaz de crecer. Pues bueno, es lo que ocurre. Pues aquí se van ocurriendo brotes de crecimiento. Brotes de crecimiento en los que nuestro bebé, por ejemplo, alrededor de los 3 meses, pues de repente necesita más cantidad de leche. ¿Y entonces qué pasa? Pues que va al pecho y la cantidad de leche que le daba al pecho pues ya no le parece suficiente, y entonces nos expresa que el pecho tiene poca leche para lo que él necesita. Y efectivamente el pecho todavía, cuando empieza ese brote, pues tiene poca leche para lo que él necesita. Y entonces es cierta esa sensación de que pues nuestros pechos se queden blandos porque el bebé de repente come muchísima más cantidad en esa toma, y luego que pida al pedir muy a menudo, pues que tengas la sensación de que tienes poca leche. Además, incluso si utilizas un sacaleches, verás que no sacas nada de leche. Y entonces esto es cierto, tienes menos leche de la que el bebé necesita. Y entonces ya veremos qué hacer para que esto se solucione, ¿de acuerdo? Y luego otro de los motivos es que en la fisiología del pecho hace que ya no produzca, no sobreproduzca leche. Las primeras semanas, hasta que se establece correctamente la lactancia, digamos que nuestro pecho intenta hacer como cantidad de leche de más.
de más de la que necesita nuestro bebé, pues bueno, para ayudarle a pues recuperar ese peso que nació y para ayudar a que se establezca de forma correcta la lactancia materna. Pero sí que es verdad que en torno a los 3 meses, pues ya hay una sobreproducción de leche, es decir, ya empieza a haber la leche simplemente que necesita tu bebé y se va produciendo, sobre todo según se extrae la leche, según la cantidad que se extraiga la leche, pues así se produce la cantidad de leche. Eso y que no tarda, y que tarda un poquito más la leche en salir. Antes, al principio, en cuanto el bebé se ponía al pecho, el reflejo de eyección era casi inmediato y se producía conforme succionaba, en el momento que succionaba, se salía la leche. Ahora, en torno a este tiempo, a estos 3 meses, la hora de salir la leche tarda un poquito más, 1 minuto y medio, incluso 2 minutos. Entonces, eso, si juntas al bebé, que se le ha juntado también un brote de crecimiento y tiene más hambre, fíjate, le pones, ya no hay tantísima leche de más, sino la que necesita, encima tarda más en salir, y de repente yo quiero ahora mucho más que antes, pues claro, entramos en una fase de crisis donde el bebé te lo demuestra llorando entre tomas, llorando en la teta, comiendo muy a menudo, tú el pecho muy blando, y entonces claro, viene un poco el pánico de las mamás. Entonces, ¿qué no debo hacer? Pues lo que no debes hacer, mamá, en estos casos es intentar extraerte la leche para intentar, además de darle el pecho, la leche que te extraes. ¿Por qué? Porque así lo que vas a hacer es un poco frustrarte, porque te vas a poner en saca leche justo cuando el bebé está más demandando y el pecho no va a dar abasto. Bastante da abasto con la demanda de la succión de tu bebé como para dar abasto de sacar leche en el saca leche. Con lo cual, evita utilizar el saca leche porque te vas a frustrar. No vas a ver apenas leche y todavía vas a pensar que es que se te ha cortado la leche, se te ha ido la leche y no has se te acabó la leche. Con lo cual, que no es cierto. Entonces, con lo cual, evita, por supuesto, utilizar el sacaleches, ¿vale? Segunda cosa que no debes de hacer, darle fórmula, ¿vale? Eso sería lo fácil, claro, lo notas que está hambriento y no se sacia, pues ahora me preparo un leche de fórmula, un biberón de leche de fórmula y se lo doy hasta que se quede tranquilo y se quede dormido. Ojo, cuidado, porque ahí puedes peligrar ya, y que es lo que ha hecho durante toda la vida las madres. Si recuerdas, a muchas madres le preguntas hasta cuándo dio el pecho a sus hijos y dice, no, a los 3 meses, porque a los 3 meses se me acabó, es decir, no, tuvieron esta crisis, le dieron biberones de fórmula al bebé y entonces, claro, cada vez tuvieron que darle cada vez más biberón de leche, el bebé más cantidad de leche quería de fórmula y menos quería luego ponerse al pecho, y más cuando en esta, como os he comentado antes, tardaba un poquito más de salir la leche, con el biberón cae a chorro desde el primer momento. Entonces, no, mamá, esta no es la solución, porque lo que vas a hacer es que al final acabe rechazando el pecho y no quiera succionar del pecho, y por supuesto produces una hipogalactia, es decir, una bajada de tu producción. Ahí sí que baja tu producción, se llamaría una hipogalactia secundaria. Entonces, bueno, Maite, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, mamá, entendiendo de que efectivamente tu bebé pues sí que necesita más leche y tu pecho está pasando por ese proceso, es tener paciencia, porque claro que hay leche. Lo que pasa es que todavía no hay la cantidad que de repente tu bebé quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener paciencia, ponértelo al pecho, calmarle cada vez que se irrite, tironear el pezón, y pues bueno, le vuelves a calmar y le vuelves a ofrecer el pecho. Tantas veces como quiera. Este tipo de crisis, a los 3 meses suelen pasar los días malos, pero luego por la noche suelen pasar las mejoras. Tener paciencia por el día, que luego por la noche mejora y verás cómo descansa mejor, ¿de acuerdo? Intenta, pues, que por el día no cambiarle mucho sus rutinas, no darle en sitios muy ruidosos, con mucha luz. Intenta, pues eso, acostarte con él en la cama, por ejemplo, con la luz tenue, relajarle, calmarle y ponerle al pecho tranquilo, sin mucho estímulo a su alrededor, ¿de acuerdo? Y tener paciencia, quedando en la lactancia materna a demanda y calmando en esos momentos de irritabilidad, poco a poco tu pecho va a aumentar esa producción de más que de repente quiere tu bebé, y poco a poco tu bebé se va a acostumbrar a que esa leche le sacie, ¿de acuerdo? Que tarde un poquito más en salir y que le sacie. Entonces, eso ya te digo, aquí se dice famosa porque suele durar entre una semana y un mes, pero nada, muchísima paciencia con esto. Y nada, lo dicho, ya espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, aquí te voy a dejar, antes de nada, te voy a dejar, digamos, otro vídeo donde explico
el resto de crisis de lactancia, dura hora y media. Bueno, pues por si no estás pasando por esta crisis, estás pasando por otra, pues que sepas cómo actuar también. Bueno, nos vemos, hasta luego.